El juicio por la desaparición y muerte de Paula Perazzi está en la fase final. La fiscalía y la querella insistieron en reclamar prisión perpetua para los cuatro civiles involucrados en la causa. Estamos la verdad está desplazando despacito a la mentira. Nos cuesta mucho trabajo, obviamente. ¿Por qué? Porque acá sigue el pacto de silencio, sigue todo como aquel primer día, sigue, me animo a decirte que sigue la billetera con dólares y el teléfono político. Y bueno, esperando momento a momento qué es lo que va a pasar con esto. No puedo arriesgar a decirte qué va a pasar, porque con lo que he pasado con la justicia de San Lorenzo, realmente hoy no tengo una opinión. Obviamente que estoy, bueno, otra vez esperando que la justicia aparezca. Espero que sea así. En la segunda semana de mayo el tribunal dictaría la sentencia. Alberto Perazzi, el papá de Paula, confía en un fallo condenatorio. Sí, 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 tengo que confiar en esto acá, en este centro de justicia que nos han invitado para venir acá, y creo que de acá nos tendremos que llevar justicia, porque yo lo que estoy completamente desconforme es con la justicia de San Lorenzo, con la policía de San Lorenzo, que hizo todo lo que hicieron para poder sostener este caso durante 4 años. Luego, cuando viene acá a la justicia de Rosario, donde el fiscal Trota agarra esa causa manoseada y llena de impunidad, la limpia, como quien dice, y aparecen las pruebas que aparecen, que allá nunca aparecían. O sea, aparecían las pruebas que plantaban y la misma policía la iba a levantar. Y eso pasó durante 4 años, esperando que yo me muera, que yo me pare, que yo abandone. Hasta mandaron a arreglar con los abogados. O sea, pasó de todo, mirá con qué ando, lo saben todo, con chaleco antibala, amenaza, todo. El sufrido padre sigue bregando por encontrar los huesos de su hija. En el juicio no se aportó hasta el momento ningún elemento indiciario. Paula Perazzi desapareció el 18 de septiembre del 2011, cuando tenía 36 años. Seguimos nosotros en nuestra línea buscar a Paula. En principio la buscamos viva. Cuando nos dimos cuenta que ya no lo estaba, la empezamos a buscar muerta. Y esa fue mi línea siempre, encontrar los huesos de Paula. Hasta ahora, hasta hoy que terminó esto, no encontramos los huesos de Paula ni encontramos la posibilidad de que alguien hable. Bueno, no sé lo que va a pasar, hay que esperar todavía unas cuantas horas, pero de cualquier manera, si este pacto de silencio se da el lujo de no decir qué es lo que hicieron con Paula y dónde están los huesos de Paula para nosotros podérselo transmitir a nuestros nietos, bueno, voy a trabajar de ahí en más para que se pudran, repudran en la cárcel.